pero igual para afectar. Izan ere, emakume zientzilariek oztopo bikoitza jasan behar. Con pequeñas oscilaciones, en torno a 0,3. A la entrega ahora de los tres reconocimientos que ha comentado el profesor. En base a su investigación en materiales topológicos, que fue portada en Nature. Comentado en el año 2010, recibió el premio Euskadi de Investigación. Un fuerte por estos comentarios, testimonio y por esa esperanza, ¿no?, que las cosas vayan. Aitorpena jaso duzuen zientzialariak, Maribel, Aitziber, Maia, Iker Bazkeko zuzendari zientifikoa, UPV EHUko errektore anderea, Mondragon Unibertsitateko errektoreak, Deustuko errektore ordeak, agintariak, ikerlariak, lagunak, jaun andreok, egun on denoi. Azken mendeetan, zientziak, ikerkuntzak egin duen ibilbide oparoa, emakume zientzialariaren lanari esker ere izan da. Baina egia da ere, profesio eta ibilbide zientifiko bat garatzeko, emakumeek ez dutela izan gizonen aukera berdina. Urte askotan, emakumeen lana isilduta egon da, eta gizonen lorpenak baino ez ditu jaso gizarteak, baina egoera horri buelta emateko garaia heldu da. Guztion artean. Gure historiaren errealitatea kontatu digutena baino beste bat izan da. Emakume askok, beraien lankideen itzalean, ekarpen garrantzitsuak egin dizkie zientziari, guztion bizitzei. Eta lorpen eta pertsona horiek guztiak azalaratzeko beharra dugu. Batez ere, gure neskei, gure gaztei, zor diegulako. Los libros de historia se han empeñado en esconder las aportaciones de las mujeres en la ciencia, hasta el punto de hacer creer en la sociedad de que la investigación, que la ciencia, era cosa de hombres. Lo cierto es que las mujeres, desde hace muchos años, desde que la ciencia es ciencia, han participado y han sumado. Han ayudado en el avance de nuestras sociedades a pesar de los pesares. Pero, por desgracia, es necesario tener que seguir recordándolo de vez en cuando. Ese olvido intencionado, ese no querer reconocer el esfuerzo científico de las mujeres, ha dejado mella, evidentemente. Pero ahora está en nuestras manos, en las manos de toda nuestra sociedad, poner las cosas en su sitio. Como consejera, mi deseo es que la sociedad en general, pero especialmente las chicas, tengan referentes en los que fijarse. Que conozcan a las investigadoras de Euskadi que día tras día se preocupan por mejorar elementos cotidianos, desde cuestiones vinculadas a la salud hasta los relacionados con la industria, los materiales, el medio ambiente o cualquier otro campo. Son mujeres que dedican su vida a la ciencia y con ello a mejorar nuestras vidas. Son mujeres que hace unos años decidieron apostar por unos estudios que, según nuestra sociedad, eran más de hombres, chicos, que para ellas. Y aún así siguieron adelante. Como consejera, mi deseo es que a partir de mañana nuestros estudiantes sepas quiénes son Maribel Arriartúa, Aitziber López Cortajarena y Maia García. Yo hasta hoy conocí a Maribel, hemos compartido universidad y vínculos profesionales, pero a partir de hoy también voy a seguir de cerca las trayectorias de Aitziber y de Maia. Y es ese precisamente el objeto de estos reconocimientos impulsados por Iker Basque, que os conozcamos, que sepamos de vosotras. Son los primeros reconocimientos, pero no van a ser los últimos. Queremos daros a conocer, queremos que la ciudadanía vasca conozca vuestros trabajos de investigación, vuestras trayectorias. Har dezagun pentsaera positiboa. Pentsa dezagun, ekimen honi esker, neska gehiagok hautatuko dituztela zientziarekin lotutako ikasketak. Matematikak, ingenieritzak edo teknologiak. Aukera,
erronka eta proiektu infinituak dituen esparru zabal horretara gehitzeko autua egingo duten neskei erreferenteak aurkeztu behar dizkiegu. Adibide realak hurbildu behar dizkiegu. STEAM ikasketek eta STEAM lanbideek gure gizartea aberasten dute. Milaka profesionalen lanari eta implikazioari esker. Milaka gizon eta emakume. Hezkuntza sailan berriki ipini dugu abian ikasketa hoiei bultzada emateko estrategia. Derrigorrezko ikasketak burutzen ari diren ikasleen artean STEAM ikasketak ezagutzera emateko estrategia. Eta Ikerbaske ere hildo horretan ari da lanean. Gaur egin ditugun aitortzak horren adibide dira. Beharrezkoa da hildo horretan jarraitzea. Unibertsitateak, ikerketa zentroak, emakumea gaur egun zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sarean egiten ari den lanaren adibide biziak dira. Asko dira bai, emakumeak, baina gehiago izan beharko lukete. Norabide horretan lanean jarraituko dugu. Las enseñanzas STEAM, las profesiones STEAM, van a enriquecer nuestra sociedad, gracias a la implicación y al trabajo de miles de personas, miles de hombres y mujeres. Desde el Departamento de Educación hemos puesto en marcha recientemente una estrategia para impulsar estas enseñanzas, para darlas a conocer entre los estudiantes en la etapa obligatoria y en especial entre las chicas. Desde Ikerbaske se está trabajando en la misma línea. Los reconocimientos que hemos entregado hoy son un ejemplo de ello. Y es necesario seguir en esa misma línea. Las universidades, los centros de investigación, son un ejemplo vivo de la labor que hoy en día desarrollan las mujeres en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Son muchas, sí, pero deberían ser más. Vamos a seguir trabajando en esa dirección. Amaitzera noa. Ikerbaskeko lantaldiari eskerrak eman nahi dizkiot ekimen hau bultzatzeagatik. Eta batez ere, gaur aitortza jaso duten emakume zientzialariei. Neska gazteagoentzat erreferente bihurtu zarete Maribel, Aitziber eta Maia. Gaurkoa bezalako ekeinuek, zuenak bezalako ibilbide zientifikoek, balio bezake neska gaztek ikus dezaten nahi dutena izaera iritsi daitezkerela. Zientzialari ere bai, ikertzaile ere bai. Que actos como este, que trayectorias profesionales como las vuestras, sirvan para que las chicas vean que pueden ser todo lo que quieran ser. También científicas e investigadoras.